El 30 de agosto de 1947, arribó a Montevideo junto a su familia el hermano Federico Williams, recientemente apartado como primer presidente de la misión uruguaya. Al siguiente día, 31 de agosto, se realizó la reunión de apertura de la misión, con 10 personas en la habitación del Hotel Florida donde se hospedaba la familia Williams. Al poco tiempo, el presidente alquiló una casa en calle Brito del Pino como su hogar y oficinas de la misión. Y llegó el día en que fui a una conferencia. Hoy sé que fue una conferencia porque estaba el presidente William y su familia. Y cantaron, hicieron oración. Y eso fue una influencia poderosa porque me llegó hasta el día de hoy, la recuerdo. Recuerdo donde estaba sentada, que eran pocas sillas, poca gente. Yo qué sé qué diría, 15 personas, bien juntitas. Me llamó la atención lo lindo que estaba arreglado las flores. Todas las mujeres las arregladas, peinadas, con sus uñas, sus manos arregladas. Los hombres de corbata, vestidos en forma modesta, pero con una corrección que llamaba la atención. Sobre todo para mí, que era una niña de campaña. Y vi también que les daban instrucciones. Hoy sé que eran instrucciones. Para mí en ese momento los enseñaban a vivir, ¿no? Que tenían que ser gente amistosa, que tenían que amistar a las personas, que tenían que tener familias ejemplares, que hicieran las noches de hogar. Esas fueron las primeras cosas que oí. Me gustó la oración, que fue donde recalqué, tal vez sentí el espíritu de la oración muy fuerte, cuando dijeron en el nombre de Jesucristo. Entonces para mí tomó otra dimensión aquella reunión. Yo hoy los puedo definir como personas exactamente de líderes, liderazgo. Lo recuerdo a él frente a una mesa, que haría de como serían los púlpitos hoy, ¿no? Lo recuerdo a él con un traje gris, oscuro, y la esposa al lado, y las hijas. La esposa del lado derecho y las hijas sentadas al lado izquierdo porque tenían un número musical. Con un peinado redondeado, así el cabello cortado redondeado, hermosos rostros. Recuerdo la boca de una que era grande, pero le quedaba preciosa. Y las voces, que yo desconocía que eso existía, que me produjeron campanas en los oídos. La combinación, la melodía, la combinación. No recuerdo el himno, ni eso, los nombres, no recuerdo lo que cantaron. Recuerdo como si fuera hoy verlas cantar. Y eran humildes, porque quedamos todos como encantados mirándolas, como que no creíamos lo que habíamos escuchado, y ellas nos hicieron una reverencia. Que fue lo que deshizo aquel, quedamos como hechizados. Fue muy hermoso. Los misioneros habían venido casi todos de la guerra. Y al volver, los que habían venido, o que habían sido, habían estado en el servicio militar, se vinieron. En ese tiempo estaban 2 años, venían por barco. Y ya no eran tan jóvenes tampoco. Ya tenían más de 20 años, 21 años, 22 años. ¿No? Eran, y la verdad recorrían puerta por puerta con un folleto. Y se les permitían, mucha gente por curiosidad y por ser americanos y por todo el asunto político y todo eso, unos no los querían recibir más por eso. Y a los que íbamos también se nos miraba bastante con desconfianza, ¿no? Bueno, sí, porque había 4 misioneros para 14, 15 personas que éramos.
Entonces, los domingos mañana había escuela dominical. Iban personas que no eran miembros ni nada. Hasta el dueño de la casa que le alquilaba iba. Nunca se bautizó ni nada, pero él iba. De tarde íbamos a la reunión de predicaciones. Y los martes era la sociedad de socorro. Ahí era donde se sociabilizaba más con todas las mujeres. Llegó a haber bastante. Aunque después teníamos mutual, no sé si era los miércoles, y también los sábados primaria. Así que estábamos todos los días en la iglesia. No nos daba tiempo para ir a otro lugar. ¿Tuvieron oposición? Tuvieron, no van a tener. No sé cómo le arrancaron la nariz con las puertas. Veían que eran los misioneros, ¡pa! La puerta. Y si estaban medio cerca de la puerta, le arrancaban la nariz. Pero ellos estaban firmes siempre. Siempre volvían otra vez. Hasta que algunas veces lograron que algunos de los que le habían hecho eso se unieran a la iglesia. ¿Y a ustedes, a los miembros? Los despreciaban. Ahí van los mormones. No dejaban a veces algunos chiquilines que tuvieran mucho contacto con nosotros. Pero... Eran predicadores del Evangelio. En este caso, predicadores del verdadero Evangelio, ¿no? Entonces, ellos eran muy amables con todas las personas. Los primeros años fue un periodo en que las personas los llamaban. Decían, misioneros, mormones, vengan, tenemos un niño enfermo. Ustedes dan bendición, pueden bendecirlo. Fue una época en que las personas los llamaban para recibir bendiciones de salud. Estaban enfermas, incluso hubo momentos en que lo llamaron personas que decían que la otra persona que estaba enferma estaba endemoniada. Y realmente fue muy efectivo todo lo que ellos hicieron. Y incluso hay un momento en que un misionero dice dice que la gente estaba preparada, estaban con sus corazones abiertos para recibir el Evangelio. Era el momento en que vinieron el momento propicio para comenzar la predicar el Evangelio en Martínez. ¿Qué fecha? Pero sé que era verano y nosotros estudiábamos con mis compañeras por la calle 18, ahora está el Instituto Magisterial, donde era mi casa. Teníamos las ventanas abiertas ahí, bueno, alquilaron la casa de enfrente. Alquilaron la casa de enfrente, está estudiando. O sea, ahí empezábamos a ver, y bueno, y ahí mirábamos todo qué pasaba, ¿no? Bueno, y que salían, y que iban, y que venían, y que andaban con una libretita, y que, bueno, hacían preguntas, conversaban, apuntaban cosas. Bueno, se decía de todo en aquel momento, que quiénes serían, que si venían investigando algo, que si serían de la CIA, que iba a ir a la CIA Durán, no entendíamos nada de nada. Pero estaban ahí, bueno, después venían, bueno, trajeron muebles, ahí andaban, conversaban con nosotros, usaron para hablar, preguntar. Ahí supimos, empezaron con que podían ayudar en inglés para hacer. No supimos una jota de inglés nunca más. Y vamos a que nos ayudaran. Bueno, ya te digo, era verano, porque estaríamos preparando exámenes, yo qué sé. Estábamos ahí con unas compañeras. Se bajaron aquellos bancos, qué será, pero mira, son los bancos raros. Después, otro día, bajaron el armonio, el órgano, esos chiquitos que había antes. Bueno, una curiosidad enorme por todo aquello, ¿no? Que estaba sucediendo. Después dijeron que eran de una iglesia, que tenían mensajes, bueno. Y nos invitaron para ir, por supuesto, que estábamos en el primer banco, ahí sentaditas todas. Estaba Federico
William, bueno, William era el presidente de Misiones, dio un mensaje que, mira, entendí que nada, poco y nada, todo lo que estaba diciendo, no sé, no me acuerdo. Pero me impresionaron muy bien. O sea, hablaron después de la visión de José Smith, para mí era una cosa que yo la sabía. A partir de ese momento, comenzaron a llegar los misioneros a fin de iniciar la obra misional, y en pocos meses, organizan 4 ramas de la iglesia en la capital: Malpín, Arroyo Seco, Reducto y Villa Muñoz, también conocida como La Comercial. En enero de 1948 se abrió la primera rama de la iglesia en el interior, en la ciudad de 33. A fin de año había 66 misioneros y habían bautizado a 49 personas. Asimismo, en octubre de 1948 se fundó la Sociedad de Socorro en la Misión. Al evento asistieron señoras y señoritas de las 6 ramas de Montevideo del momento. Ninguna de ellas aún se había bautizado en la iglesia. La casa de la hermana Gabriela Amabilia Oz era la casa donde íbamos. Y ahí estudiamos el Evangelio con los misioneros. 2 o 3 veces por semana. Y en invierno la hermana Oz nos esperaba con un té de cascarilla muy calentito y unos bizcochos que hacía. Pasábamos bárbaro. No solo por el pan que comíamos, sino por el vínculo afectivo. La hermana Oz vino a ser para Caracé, para mí, como una madre espiritual, ¿no? Porque realmente no dejamos de querer a nuestros padres, por supuesto que no. Pero ella nos cobijó y nos daba la fuerza que a veces podría flaquear frente a toda esa otra cosa fea que había, ¿no? Conocí los misioneros antes de que se abriera la capilla. Lo que se llama capilla, que era una casita alquilada con... Era un saloncito más o menos, porque voltearon una pared de, póngale, de 5 o 6 metros, no más de eso. Por 3, 4 de ancho, metros de ancho. Entonces ellos empezaron a visitar a mi esposa, como siempre. Eran norteamericanos, habían venido enseguida de la guerra. Eran la sellada ellos. Entonces, vamos a decir, ellos tuvieron de principio mucho éxito, principalmente entre la rama femenina, después que vieron que guardaban castidad y eso, se terminó la cosa. El entusiasmo por ello. Y bueno, y ahí nos hicimos amigos. En 1949, con la llegada de nuevos misioneros, se organizaron 8 nuevas ramas en la misión: Universitaria, Tacuarembó, Minas, Santa Lucía, Maldonado, Isla Patrulla, Rivera y Trinidad. Para esta altura, el número de miembros había aumentado a 257. El primer bautismo de converso de la misión tuvo lugar en Paraguay en agosto de 1948, y en noviembre de ese mismo año entraron a las aguas bautismales los 3 primeros conversos uruguayos, en la ciudad de Montevideo. 2 días más tarde, 5 personas se bautizaron en 33. Le siguieron 2 más en Durazno, una persona en Soriano, y 34 en la capital, dando así inicio al rápido y constante crecimiento de la misión. Que el primer bautismo que Boca Salto, que todavía vive una de las primeras que se bautizaron, una de las primeras, porque fueron unas cuantas. El presidente William vino acá, los misioneros invitados para el bautismo, y ellos vinieron para acá y y llovía cántaro. Llovía cántaro y bueno, y entonces pensaron que iba a ser si iban a postergar el bautismo, no. Y dijeron que no, que iban a seguir. Y así fue, al otro día se levantaron y seguía lloviendo. Y bueno, y se fueron todos para el río, que era la costa acá en las playas. Y al llegar allá sigue lloviendo a cántaro. Y tanto hace que el presidente dijo que se prepararan los hermanas que se iban a bautizar, y él salió afuera, con un paraguas y un piloto, y no se sabía qué lo iba a hacer, pero ahí fue a orar. Y oró justamente el Padre Celestial para que pidiera que, por el poder del sacerdocio que tenía, entonces pidió justamente que se diera la lluvia para que se fuera a bautizar. Y así fue.
y abril de 1949 fue bautizado por Melvin Farr. Y me confirmó miembro de la iglesia el día 10. El presidente Federico Williams, que fue el presidente de la misión en aquel tiempo acá en Uruguay. Y bautizamos como 4 personas. Una hermana que se llamaba Quino, no recuerdo el nombre, que tenía como 79 años, no soy bien seguro. Y después otra señora, la hermana Matilde Méndez y de Miranda, no, creo que no sé el apellido, ¿viste? Y Ingenio Álvarez, fueron los 4 primeros miembros. Y por el momento soy el sobreviviente. Nos bautizamos en Arroyo Convento, un afluente, allí un lugar que en aquel tiempo no había pileta de bautismo ni nada, no había... Cuando llegaron los misioneros acá, a Paysandú, en el año 1948, fueron, en cierto modo, bien recibidos. Muchachos jóvenes, no sabían, la gente no sabía lo que predicaba y lo que enseñaba. Más bien fue recibido en un estímulo social, una pretensión social más que religiosa. También los misioneros le empezaron a enseñar inglés. Bueno, muchas personas se acercaron, sobre todo gente joven, mujeres. Los varones, los muchachos, los consideraban menos varoniles que los anguceros. Tampoco sabían ni... Porque muchos de los líderes nosotros estuvieron en los campos de batalla y esas cosas que nosotros nunca estuvimos. Bueno, por ahí empezó la cosa. Empezaron a predicar casi en el centro. La primera capilla fue alquilada, estaba en calle Sarandí e Independencia. Y ahí vivían los misioneros también. Se llevaba plaza, se hacía una carpa. O sea, porque no tenía nada los misioneros acá, no había casa para alquilar, pues nada. ¿No? Y entonces ellos llevaban frazadas y todos los hombres hacían como una carpa, ¿no? Y allí se cambiaron de ropa. Hace como 60 años. El hermano Williams fue sucedido en 1951 por el presidente Lyman Shreve. Ambos nos legaron la letra y música respectivamente del hermoso himno de la misión, la uruguaya. En 1952, la iglesia adquirió personería jurídica y la primera presidencia autorizó la construcción de un edificio en Montevideo, que había de ser entonces el más grande de la iglesia en América del Sur, la Capilla de Deseret, la primera con instalaciones completas, con oficinas, salones, espacio donde practicar deportes y actividades culturales. En 1954, la misión recibió la visita oficial del presidente de la iglesia, David Mackay. En una ceremonia especial, colocó la piedra angular de la capilla de Seret e inauguró el salón de recreo del edificio. Para los miembros de la misión, fue todo un acontecimiento, como expresara una pionera de esa época. Nunca pensé que mis ojos vieran del gran profeta la noble faz, su frente pura, mirada tierna, y un signo de amor y de bondad. Yo te doy gracias, Señor, por tanta felicidad. Evangelista Vega y Rodríguez, Rama de Minas. La primera capilla que se construyó fue de Seret. Y bueno, fue muy lindo, porque fue toda una experiencia. Y no tiene nada que ver lo que hay ahora con lo que era cuando se hizo la capilla. Yo ahora ni la conozco. Y nos parecía algo tan especial tener capilla después de estar en casas chicas. Cuando pusieron la piedra fundamental, que vino el presidente... Ay, ¿cómo se llamaba el presidente? Estoy para los nombres. Mackay, ¿no? ¿Cuánto? Mackay. Vino a poner la piedra fundamental. Bueno, estaba yo allí y todo eso. Fue muy lindo de Seret.
Después cuando fue dedicada a Rodó también, fue muy lindo. Nos parecía mentira tener otra capilla. Estábamos para un lavado y un barrido, para todos estábamos. Porque como éramos pocos, teníamos, yo dirigía la música, yo daba las clases, montones de cosas así que eran agregadas, mensajes. Éramos una familia. Pienso que a veces aquí ha faltado ese contacto, ¿no? Porque ha crecido tanto la iglesia y muchos no nos conocemos. Pero éramos una familia y trabajábamos mucho en la iglesia, ¿eh? El que estaba enfermo tenía su atención. Y a veces me dicen a mí, sí, pero eran muy pocos. Pocos los enfermos, pero pocos los que podíamos ayudar. ¿Dónde se bautizó? ¿En qué lugar se bautizó usted? En el río Uruguay, hermano. Por algún tiempo nos bautizamos allí. ¿Y cómo fue ese día? ¿Recuerda? ¿Recuerda cómo fue ese día? Precioso, hermano. Mi familia toda fue a verme. Porque yo, de mi familia, solo yo me bauticé. Pero todos me apoyaron siempre, a pesar de la gran persecución que hubo aquí, en esta ciudad. Un año más tarde, en 1955, el elder Mark Petersen, del Quórum de los Doce Apóstoles, visitó la misión y dedicó la capilla de Deseret. A su vez, colocó la piedra angular de la capilla de la Rama Rodó en Montevideo, y procedió a dar la palada inicial para una tercera, la capilla de la Rama 33, la primera construida en el interior de la República. Esa vez que estuvo el elder Petersen, me acuerdo que él no se oía nada, no se podía cantar porque no se oía nada. Entonces pasamos así de voz en voz, él pidió que cantáramos el Espíritu de Dios. Pero fue algo, todo el mundo cantando el Espíritu de Dios. Y se calmó la tormenta y calmó la lluvia y entonces pudimos tener la conferencia. Pero es algo de que esas cosas que a usted le quedan grabadas, ¿no? El presidente de la misión era como un presidente de rama, más que como un presidente de misión. Él venía a las casas de los miembros y visitaba a los miembros. Cuando salía a los diferentes lugares, no solamente visitaba a los misioneros, sino que visitaba a los miembros también. Y entraba a la casa y pedía el mate enseguida. ¡Ey! ¿No hay un mate por ahí? Presidente Jensen, no, presidente Schwib, nos encontró en los apartamentos enfrente al templo en San Pablo. Y sabía que habíamos uruguayos, pero sabían que habían uruguayos, pero no sabían quiénes eran. Y abre la puerta sin golpear y sin nada. La puerta no se quedó abierta. Abrió la puerta y gritó, ¡ah, corre el mate en esta casa o no corre el mate! Y salimos todos de afuera a ver quién era el que gritaba, a ver si había mate. Y era el presidente Schwib ahí, un abrazo grande, un encuentro muy emotivo, hacía muchos años que no lo veíamos. Prácticamente había muchas actividades. Las actividades eran lo que tenía mantenida la unión. Era martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Teníamos más contacto entre nosotros, nos ayudábamos más. Si teníamos más tentaciones, estábamos tan cerca una reunión de otra que nos ayudaba a mantenernos por lo menos un poco mejor. Muy bueno, recuerdo, sí. Nosotros íbamos, en aquella época los misioneros podían ir con las familias y la juventud a la playa, por ejemplo. Nosotros íbamos, nos reuníamos en la capilla, hacíamos actividades, y ellos siempre estaban al lado de nosotros para guiarnos. Lo que se podía, no se podía hacer.
los espectáculos artísticos presentados por miembros y misioneros en cines, teatros y clubes sociales, así como la continua participación deportiva de los equipos de Ceret, tuvieron sentida repercusión y dieron un gran impulso misional. A veces los misioneros, por ejemplo, de los primeros años que venían acá y a distintos lugares, hacían conciertos porque venía gente de mucho talento. Estaba el bailarín Roy Fisel, por ejemplo, era bailarín, pero era un bailarín de alto rango, digamos. Hacía, actuaba, venía y actuaba en el club acá y todo, y la gente iba de toda la ciudad, no solo los miembros o la gente que iba a la iglesia, iba de toda la ciudad. Y después formaban a veces grupos musicales también, entre los misioneros, cuartetos, por ejemplo, y también había uno que se llamaba The Mormon Mothers, los modernos mormones. Y entonces era cuartel, eran cuatro, y cantaban, también tenían instrumento y cantaban, y iban también, recorrían la misión, distintos lugares haciendo, y iba toda la gente de la ciudad, no solo los de la iglesia. Por eso era como, yo qué sé, más abierto, ¿entiendes? Más, la gente estaba más en contacto. El tercer presidente de la misión fue Frank Parre. Durante su servicio, puso en práctica una intensa campaña de proselitismo callejero que resultó en la duplicación del número de bautismos en 1956 con respecto al año anterior. A su vez, los equipos de básquetbol y béisbol de la misión lograron obtener títulos y posiciones destacadas en los torneos capitalinas. Fue durante su tiempo como presidente que se inició la predicación misional en Perú, anexando la obra de esa nación a la misión uruguaya. Los misioneros vivían en la capilla, había cuatro, y la cocina de los misioneros era la misma cocina donde la Sociedad de Socorro hacía las tortas, por ejemplo, ¿no? Era como una familia crecida. Y, por ejemplo, cuando cumplía un misionero año, se hacía una fiesta. Y cuando se iba, todos los miembros, los niños, los ancianos, iban a despedir al misionero o a recibir el nuevo. Era impensable que alguien se fuera sin despedida. Eso hoy no ocurre. Y los misioneros eran mayores en edad. Cada uno traía un cajón que se abría en tres o en dos. Y ahí dentro estaban los sobres blancos, las hojas, las lapiceras, los libros canónicos, el himnario. Estaba la foto de la familia. Y había un lugar para poner una portátil para iluminar. Además de ahí había un lugar para herramientas, para... pero no está acá ahora. Bueno, estas son las filminas fijas que venían para poner en él. Que había que apagarlo porque no tenía ventilador. Era muy chiquito y calentaba mucho que podía quemar. En 1958 le siguió el presidente Arthur Jensen, que tendió a desarrollar a los líderes locales, completó la construcción de las capillas en proceso y erigió tres nuevas capillas. En 1959, visitó un nuevo apóstol, esta vez, Spencer Kemble, y su esposa Camila, que recorrieron la misión extensamente, apareció en televisión nacional, y estuvo con los miembros más que cualquier autoridad general visitante hasta el momento. Al final de la presidencia de Jensen, llegó el elder Theodore Tuttle, de los 70, como presidente de las misiones sudamericanas, con cabecera en Montevideo. Muy, muy, muy buenos tiempos. Viajé desde Durazno, desde Rivera hasta Durazno, y el presidente Kimball en Durazno, él le dijo al misionero que iba conmigo en una camioneta Ford F100 celeste, le dijo al misionero que él fuera en el coche, y él vino y se sentó conmigo en la camioneta. Entonces hicimos el viaje desde Durazno hasta Montevideo con él. Él con su broken Spanish, como dicen, y yo con mi broken English, ¿no? Pero nos entendíamos bastante bien. Pero él, yo lo que valoro es el gesto que él tuvo. Él seguramente dijo, bueno, él es un consejero de la iglesia, dice, yo voy a compartirme con él. Y realmente fue una cosa muy,
maravillosa de ver los sentimientos que tienen para honrar a las personas, ¿no? En 1960 inicia su ciclo como presidente de misión Thomas Fairns, que completó el proceso de reemplazar a los misioneros por miembros locales en las presidencias de rama y distrito. A fin de instruir a los líderes locales, se efectuaban reuniones y conferencias para presidentes de rama y distrito cada 6 meses en Montevideo, y se condujo un curso de estudio a tales efectos. No había tantos programas tan orientados a ciertas cosas que hoy las tenemos mucho más claras. Bueno, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra cosa. Era una cosa mucho más genérica. No había manuales, por ejemplo. Las lecciones se daban de manuales hechos a mimeógrafo. Y no había para cada alumno el del maestro, y había que guardarlo con la vida propia, ¿no? Yo creo que no había un currículo mundial de materias, ¿no? Entonces, el presidente de la misión era, digamos, la autoridad general que manejaba la misión. Yo fui parte del primer gran empuje en ese sentido, ¿no? Con el presidente Fayans y con el hermano Rafael Viñas compilamos, porque no lo escribimos nosotros, escribimos algunas partes muy breves, pero digo, normalmente compilamos lo que se llamó y fue el primer gran entrenamiento, que era el manual de liderismo, no sé si usted lo conoció, es un manualcito así, que era basado en la obra del hermano, un asistente de los 12 apóstoles. En aquel momento había asistentes, no eran los 70, sino que eran asistentes de los 12, se llamaba Stirling Sill, S-I-L-L. Porque el presidente de la misión entendió qué pasaba. En ese momento, todas las ramas eran presididas por misioneros. Quizás una o dos, no. Los presidentes de distrito eran todos misioneros. Y entonces el presidente Fayans vino con una directiva de las autoridades generales de fortalecer y entrenar y hacer que hubiera líderes locales. Preparábamos y dábamos entrenamiento para líderes. Y ahí fue que cuando el presidente Fayans se fue, todas las ramas tenían presidentes locales y los presidentes de distrito también eran presidentes locales. No había estacas. Cuando hubo una transición, la iglesia, desde la presidencia de la misión, prepararon a las unidades para que pasaran a la administración de la iglesia, pasara de los misioneros a los miembros locales. Y nosotros íbamos a Montevideo cada 3 meses y teníamos capacitaciones de nivel muy elevado. Nos enseñaban a dirigir música, cómo se hacían las entrevistas, cómo se daban discursos, cómo se administraba un barrio, cómo se trataba los problemas de los miembros. A veces estábamos 2 días en Montevideo, de todo el país nos reuníamos y nos daban capacitación. Y cada 3 meses teníamos eso. Cuando llegó el tiempo, se llamó presidencia local. Al principio los miembros renunciaban y no entendían ese cambio, ¿no? Entendían que no estábamos preparados para eso. Y la verdad es que no estábamos. Pero después, con esas capacitaciones, paulatinamente la iglesia pasó a manos locales, de los miembros locales, y se encaminó nuevamente el trabajo, y los misioneros quedaron más libres para hacer la obra misional, que en definitiva era su propósito. Al presidente Fayans le sucede el presidente James Barton a mediados de los 60. En este periodo se establece en Montevideo el Comité de Construcción para Sudamérica y se aparta a misioneros de construcción para llevar adelante la edificación de capillas a lo largo de la misión. Los jóvenes misioneros de construcción realizaron un destacado servicio mediante grandes esfuerzos y sacrificios, a fin de levantar muchos de los hermosos y sólidos lugares de adoración que hoy disfrutamos. Siendo que el 20% de la obra de construcción de cada capilla debía ser aportado por los miembros locales, estos dedicaron de su tiempo y recursos para solventar las necesidades de los misioneros de construcción. Una de las formas de ayudar en esta obra fue mediante el programa del Kilo, por el cual cada familia, miembro o amigo de la iglesia,
contribuía con 1 kilogramo de alimentos, artículos de limpieza o varios. También se organizaron bailes, espectáculos, banquetes y bazares con el fin de juntar los fondos necesarios para aportar a la construcción de la capilla. En 1967, da inicio a su presidencia de la misión el hermano William Jones. Entre los momentos que se destacan de este periodo se encuentra la organización de la primera estaca de la iglesia en Uruguay. El 12 de noviembre de 1967, se organizó la estaca Montevideo por el Elder Spencer Kemble, y se llamó al hermano Vicente Rubio como presidente. Asimismo, se sostuvo al hermano César Guerra como el primer patriarca de la estaca, el primero en Uruguay. Primero vino el presidente que dije antes, el presidente Smith, que fue presidente, era apóstol. Y después vino, recuerdo que a ellas les gustaba cantar. Y bueno, después vino el presidente Kimball acá, Durano, y vino el presidente Lee también, pero todos eran apóstolos, pero todos llegaron a ser presidentes de la iglesia. Cuando ellos venían, ellos tenían sus traductores, pero era tanta reverencia que había y todo, que a uno le parecía que uno los entendía, que no, que el traductor estaba como que era el mismo presidente que estaba hablando, ¿no? Eso era importante, igual que los presidentes de acá, que estaban en Uruguay, cuando venían con su esposa y nos ayudaban en la sociedad de socorro y todo, que daba un espíritu muy lindo para todos, ¿no? Es aquí que uno sigue con ese espíritu siempre de que como que lo ayuda, no es que como que lo ayuda a permanecer.